La exhumación de los restos del dictador español, Francisco Franco, concluyó con el ingreso de sus restos al cementerio de Mingorrubio el Pardo, a donde llegaron en carruaje fúnebre mientras eran esperados por sus familiares para ofrecerle una ceremonia religiosa privada. El helicóptero que trasladó el féretro con los restos del llamado Generalísimo desde el Valle de los Caídos, de donde fueron extraídos a temprana hora, aterrizó en el antiguo campo de tiro de la Guardia Real, que se usa como helipuerto. Desde ahí, una camioneta funeraria se encargó del traslado al cementerio. La familia Franco llegó al panteón, donde también fueron sepultados en 1988 los restos de Carmen Polo, esposa de Franco, y que se ubica a menos de 3 kilómetros del Palacio Real del Pardo, el cual sirvió de residencia al dictador durante su mandato.